8 efectos negativos de ser demasiado amable y cómo evitarlos. Según la escuela filosófica estoica, ser demasiado amable puede tener varios efectos negativos. A continuación, se describen estos efectos y cómo evitarlos utilizando principios estoicos. 1. Expectativas poco realistas de las personas. Efecto negativo, puedes terminar esperando que otros respondan con el mismo nivel de generosidad y, cuando no lo hacen, sentirte decepcionado y frustrado. Estrategia estoica, practica el desapego emocional y acepta que no puedes controlar las acciones de los demás. Encuentra alegría en el acto de dar sin esperar nada a cambio y mantén tu paz mental. 2. La gente solo esperará que les des algo. Efecto negativo, si constantemente asumes las responsabilidades de los demás, ellos pueden quedarse en su zona de confort sin necesidad de crecer. Estrategia estoica, valora la moderación y establece límites claros en tu generosidad. Esto no solo protege tu bienestar emocional, sino que también anima a los demás a asumir sus propias responsabilidades. 3. Tus prioridades serán pisoteadas. Efecto negativo, priorizar siempre las necesidades de los demás puede llevarte a ignorar tus propias necesidades y a sacrificar tu autenticidad y bienestar. Estrategia estoica, vive de acuerdo con la razón y la virtud, y reconoce que atender tus propias prioridades no es egoísmo, sino autocuidado. Establece límites saludables y aprende a decir no cuando sea necesario. 4. Serás visto como débil y tratado como tal. Efecto negativo, ayudar demasiado puede hacer que otros te vean como débil y vulnerable, lo que lleva a que se aprovechen de ti. Estrategia estoica, cultiva la fuerza interior y el autocontrol. Establece límites y practica la autodisciplina para que los demás te perciban como alguien que se valora a sí mismo y merece respeto. 5. Tendrás muchos peros. Efecto negativo, las personas pueden empezar a excluirte de actividades sociales, reservándote solo para cuando necesitan algo, lo que puede provocar desilusión y traición. Estrategia estoica, usa el discernimiento para identificar quiénes valoran genuinamente tu amistad y quiénes solo se aprovechan de tu generosidad. Ayuda a quienes realmente lo necesitan y apreciarán tu apoyo. 6. Atraerás solo a personas necesitadas y nunca a aquellos dispuestos a dar. Efecto negativo, dar indiscriminadamente puede debilitar tu energía, atrayendo a personas necesitadas y oportunistas. Estrategia estoica, practica el discernimiento y la autodisciplina, estableciendo límites claros en tu generosidad. Esto te ayudará a mantener tus vibraciones elevadas y atraer a personas que valoren tu autenticidad y estén dispuestas a contribuir recíprocamente. 7. Podrías caer en la adicción. Efecto negativo, la generosidad desmedida puede agotar tus reservas emocionales y físicas, llevándote a buscar alivio en formas adictivas. Estrategia estoica, presta atención a las señales de advertencia y practica la moderación y el autocontrol. Acepta observaciones con humildad y gratitud para evitar trampas adictivas que puedan socavar tu salud y bienestar. Efecto negativo, las personas pueden sospechar de tu amabilidad en lugar de admirarla, ya que la amabilidad genuina no es común. Estrategia estoica, actúa virtuosamente independientemente de cómo otros te perciban. Vive en armonía con tus principios y valores, y construye una reputación genuina y resistente a sospechas infundadas. Estrategias estoicas para evitar que se aprovechen de ti. Estrategia 1. Escucha tus sentimientos. Presta atención a tus emociones. Si te sientes abrumado, sin energía, enojado o utilizado, ajusta tu enfoque y encuentra un equilibrio saludable. Estrategia 2. Pierde el miedo a la palabra no. Reconoce que tu tiempo y energía son valiosos. Decir no cuando te sientes abrumado o cuando la solicitud es injusta es una forma de ejercer el autocontrol. Estrategia 3. Respeta tu tiempo y espacio. Aparta tiempo para cuidarte. Haz lo que disfrutas y establece límites claros, disfrutando de tu tiempo personal sin remordimientos. Estrategia 4. Identifica a los vampiros energéticos y aléjate de ellos. Reconoce qué relaciones te benefician y cuáles te agotan. Distánciate de personas que no contribuyen positivamente a tu vida, cuidando tu bienestar y aplicando el autocontrol estoico. En conclusión, la filosofía estoica nos ofrece un enfoque equilibrado y práctico para manejar la generosidad y la amabilidad sin sacrificar nuestro bienestar personal. Si bien ser amable y generoso es una virtud apreciada, es fundamental entender que, como cualquier otra virtud, debe practicarse con moderación y discernimiento. Al ser demasiado amables, corremos el riesgo de enfrentarnos a una serie de efectos negativos que pueden socavar nuestra paz mental, nuestro tiempo y nuestros recursos emocionales.
Aceptar que no podemos controlar las acciones de los demás y que nuestra felicidad no debe depender de las respuestas ajenas es una lección fundamental del estoicismo. Esta filosofía nos invita a encontrar satisfacción en el acto mismo de dar, sin expectativas ni decepciones. Además, nos recuerda la importancia de establecer límites claros y practicar la autodisciplina para evitar ser percibidos como débiles o ser utilizados por aquellos que no valoran nuestra generosidad. Al equilibrar nuestra generosidad, no solo protegemos nuestro bienestar emocional, sino que también fomentamos el crecimiento y la responsabilidad en los demás. Aprender a decir no cuando es necesario, respetar nuestro tiempo y espacio, y distanciarnos de relaciones tóxicas son prácticas esenciales para mantener nuestra salud mental y emocional. El estoicismo nos enseña que la verdadera fuerza y sabiduría radican en conocernos a nosotros mismos, en reconocer nuestras propias necesidades y en actuar en armonía con nuestros valores y principios. Al practicar estas estrategias, no solo evitamos los efectos negativos de ser demasiado amables, sino que también cultivamos una vida más equilibrada y satisfactoria. En última instancia, la generosidad debe ser un acto de equilibrio y discernimiento. Encontrar el punto medio entre dar y cuidar de nosotros mismos nos permite ser auténticos y ofrecer una ayuda genuina y significativa. Cuando nos enfrentamos a la duda, recordar la importancia de la moderación y el autocontrol nos guiará hacia decisiones más saludables y sostenibles. Así, podemos seguir siendo amables y generosos sin permitir que estas virtudes se conviertan en una carga. A medida que navegamos por nuestras interacciones diarias, la sabiduría estoica nos proporciona herramientas para mantener nuestra integridad y bienestar. Practicar la generosidad de manera consciente y equilibrada nos permite construir relaciones más saludables y vivir en armonía con nosotros mismos y con los demás. Al hacerlo, no solo protegemos nuestra propia paz mental, sino que también fomentamos un entorno donde la verdadera generosidad y el respeto mutuo pueden florecer. En conclusión, la filosofía estoica nos enseña a encontrar un equilibrio entre ser generosos y cuidar de nosotros mismos. La mejor medida siempre es el punto intermedio, y la generosidad no es una excepción. Cuando tengas dudas, recuerda la palabra mágica, no. Además, al aplicar las enseñanzas estoicas, podemos transformar nuestra percepción de la amabilidad y la generosidad. En lugar de verlas como obligaciones que nos desgastan, podemos entenderlas como oportunidades para crecer y fortalecer nuestro carácter. La práctica de la moderación y el establecimiento de límites no nos hace menos amables, al contrario, nos permite ser amables de manera más efectiva y sostenible. La autoconciencia, una piedra angular del estoicismo, nos ayuda a identificar cuando nuestra generosidad se está convirtiendo en un detrimento para nosotros mismos. Al estar atentos a nuestras emociones y necesidades, podemos ajustar nuestro comportamiento y evitar caer en patrones de sacrificio excesivo. Esta introspección nos permite dar de manera más consciente y significativa, sin comprometer nuestro bienestar. Además, el estoicismo nos anima a ver la vida desde una perspectiva más amplia. Nos recuerda que nuestras acciones no solo afectan a los demás, sino también a nosotros mismos. Al ser generosos de manera equilibrada, no solo ayudamos a los demás, sino que también cultivamos nuestra propia paz y felicidad. Este enfoque holístico nos permite vivir de acuerdo con nuestros valores sin sentirnos agotados o resentidos. La capacidad de decir no de manera firme y respetuosa es otra habilidad valiosa que el estoicismo nos enseña. Al hacerlo, establecemos un ejemplo de autocuidado y respeto propio que otros pueden seguir. Este acto de autocontrol no solo protege nuestra energía y tiempo, sino que también envía un mensaje claro sobre nuestras prioridades y límites. Reconocer y alejarse de las relaciones que no nos benefician es crucial para mantener nuestra salud emocional. El estoicismo nos enseña a rodearnos de personas que valoran y respetan nuestra generosidad y a distanciarnos de aquellos que solo buscan aprovecharse de nosotros. Al hacerlo, creamos un entorno en el que podemos prosperar y ofrecer nuestra amabilidad de manera genuina y recíproca. En resumen, el estoicismo nos proporciona un marco valioso para equilibrar la generosidad con el autocuidado. Al adoptar estas enseñanzas, podemos ser amables y generosos sin permitir que estas virtudes nos desgasten. Practicar la moderación, establecer límites claros y mantener una autoconciencia constante nos permite dar de manera más efectiva y significativa. Al hacerlo, no solo protegemos nuestra propia paz y bienestar, sino que también contribuimos a un mundo en el que la verdadera generosidad puede florecer. Así que, al enfrentar los desafíos de la vida diaria, recordemos las lecciones del estoicismo. Seamos generosos, pero también sabios y equilibrados. Protejamos nuestra energía, establezcamos límites saludables y busquemos siempre el punto medio.
Al hacerlo, no solo viviremos en armonía con nosotros mismos, sino que también inspiraremos a otros a hacer lo mismo. La verdadera fuerza radica en conocer nuestros límites y actuar con sabiduría y moderación. En última instancia, al practicar la generosidad de manera consciente y equilibrada, podemos crear una vida rica en significado y satisfacción, tanto para nosotros como para aquellos a quienes ayudamos.